Muy buenas noches, queridos exalumnos, profesoras y profesores en su día, alumnos del ITAM, amigos que nos acompañan el día de hoy. Soy Humberto López Gallegos, presidente de la Asociación de Exalumnos del ITAM para 2024, y a nombre de la Asociación y del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en este segundo webinario de la serie de propuestas de las tres plataformas políticas en materia de energía. Me da mucho gusto presentar a nuestros dos invitados. El día de hoy nos acompaña Rosanetti Barrios Beltrán, a quien damos la más cordial bienvenida y que nos compartirá la visión del sector energético de la coalición Fuerza y Corazón por México. Rosanetti es una de las personas con mayor reconocimiento como experta en energía en México. Su experiencia profesional abarca 15 años en el sector financiero mexicano y más de 20 en el energético, en el cual laboró como funcionaria pública de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía entre 2000 y 2018. Tiene una visión de 360 grados del sector de energía gracias a su experiencia como parte del equipo que estuvo a cargo del diseño de la reforma constitucional en materia energética y en el diseño legal y regulatorio de la reforma de hidrocarburos en materia de mercados de gas natural, íntimamente relacionado con el sector eléctrico, petrolíferos y GLP. Junto con otras 20 expertas, Rosanetti fundó Voz Experta AC, colectiva cuya misión es visibilizar a las mujeres expertas del sector energía. Es integrante del International Women's Forum, Capítulo México, y escribe mensualmente en Opinión 51, además de publicar artículos técnicos en México, ¿Cómo vamos? Actualmente es consultora en materia de política energética y regulación. Es licenciada en finanzas con maestría en finanzas por la Universidad y en regulación económica por la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con certificación como consejera independiente por parte del IPADE. Muchas gracias por acompañarnos, Rosanetti. Agradecemos también mucho a Juan Carlos Belaustegui-Goitia, quien será el moderador para este webinario. Juan Carlos es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad de Essex. Fue catedrático en el ITAM del 85 al 91. Además del ITAM, ha sido profesor en Queen Mary College de la Universidad de Londres, en Dartmouth College y en la Escuela Goldman de Políticas Públicas de la Universidad de California, Berkeley. En el sector público se desempeñó como director general de análisis económico en la Unidad de Análisis Económico y Social de la CDSOL, así como jefe de la Unidad de Análisis Económico y Social y subsecretario de Planeación de la SEMARNAT. En organismos internacionales, fue coordinador del Hemisferio Sur para el Global International Waters Assessment de las Naciones Unidas y economista ambiental principal del Banco Mundial. Recientemente fue el director ejecutivo del Centro Mario Molina y en la actualidad es director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales y presidente del consorcio TCFD México. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Te cedo la palabra para iniciar. Muchas gracias, Humberto. Buenas noches a todas, a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y compartiendo los micrófonos con Humberto y con Rosanetti. Es difícil exagerar la importancia que tiene la energía en el bienestar de las personas, el desempeño de las empresas y el desarrollo de un país. Asimismo, los temas de interés relacionados con el sector son muy variados, desde temas estratégicos como la seguridad energética, la seguridad, los aspectos ambientales, incluyendo la transición hacia una economía descarbonizada, la competitividad de las empresas establecidas en México, la situación actual y el papel futuro de Pemex y la CFE, el papel de los reguladores y el papel de la iniciativa privada en el sector. También hay temas mucho más cercanos a las preocupaciones de la mayoría de las personas, como son los apagones y las tarifas de electricidad y los precios de los combustibles. Hacer un diagnóstico informado del sector, de todos esos problemas y aún más, y describir las políticas públicas para atenderlos, es un reto enorme, especialmente si esto se debe hacer en media hora. Afortunadamente, contamos con la presencia de Rosanetti Barrios para ello. Rosanetti nos hablará sobre la problemática del sector y las políticas de la coalición Fuerza y Corazón por México, las que proponen para este sector. Al término de su plática, le haré algunos comentarios y preguntas para después pasar a la sesión abierta de preguntas. Todo esto en hora y media. Pero como les decía, tenemos la suerte de que Rosanetti ha estudiado, ha vivido este sector como prácticamente nadie y que es más que capaz de ayudarnos a cumplir esa muy ambiciosa meta. Entonces, sin más, Rosanetti, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Todos, un gusto enorme estar con ustedes, con este grupo en donde hay tantos
amigos, viejos conocidos, encantada de estar aquí. Y pues sí, efectivamente el reto no es fácil. Vamos a intentar en media hora hacer un planteamiento como el que dice Juan Carlos. Y a mí me parece obligado que si queremos definir el rumbo que vamos a tomar y cuál es nuestro objetivo, pues hay que entender muy bien de dónde estamos partiendo. En nuestra opinión, el modelo adquirido durante esta administración pues ha fracasado rotundamente en materia energética. Lo podemos medir, digamos, de una manera muy general y sin duda insuficiente en pesos y centavos. Nosotros consideramos que hay que tomar en cuenta las pérdidas de las empresas del Estado durante 5 años y los subsidios, transferencias, apoyos fiscales diversos que ha tenido de manera particular Pemex. Estos suman 2.5 billones de pesos, es prácticamente el 10% del PIB. La mayor parte de estas pérdidas están localizadas en la división de transformación industrial, es decir, aquella que contiene las refinerías de Pemex. No es la única, pero sin duda es el número que más significativo pues, para haber llegado a esto. ¿Qué tuvimos a cambio de haber invertido perdido esta cantidad? Pues tenemos un procesamiento de nuestro crudo. Aquí dice en febrero se procesaron 935 mil, en marzo ya se rompió la marca del millón de barriles. Pemex está procesando 1 millón de barriles de petróleo diario en sus refinerías. El problema de esto, que en principio suena razonable o suena bien, suena como un objetivo loable, es que sí tenemos más gasolina que la que teníamos en 2018, que por cierto no cumple con estándares de calidad, y entonces ya empezamos a tener problemas serios en términos de, vamos a decir, de impactos a la salud. Pero bueno, entonces tenemos 1 millón de barriles procesados que nos producen más o menos el 40% de la gasolina que consumimos. Y el problema mayor, el problema, sí, el más grande que tiene Petróleos Mexicanos, es que produce la misma cantidad de combustóleo que la que produce de gasolina. Y esto para darle una idea al auditorio, en Houston, que es el área, digamos, de donde proviene la mayor parte de la gasolina que importamos, una refinería, cuando procesa un barril de petróleo, deja un desperdicio que va entre el 1 y el 1.5% de ese barril. Ese desperdicio es eso, es un desperdicio, es decir, tiene un valor inferior al valor de la materia prima, y se llama combustóleo. No se puede, se tiene ese desperdicio acotado gracias a que se tienen los equipos adecuados para procesar el crudo. Nuestras refinerías no lo tienen. Nuestras refinerías en términos de porcentaje dejan, cada vez que entra un barril, que por cierto es de nuestro petróleo, se queda un desperdicio de 30%, 30 veces más de lo que tiene una refinería en el Golfo de México. Y esto provoca entonces las pérdidas económicas de las refinerías y unos daños a la salud espectaculares. No traigo aquí la lámina, pero les comento, en estos 5 años, en esos primeros 5 años de la administración, Pemex produjo 450 millones de barriles de combustóleo y 469 millones de barriles de gasolina. Si hubiera operado como debe operar las refinerías, si se hubiera invertido en las refinerías actuales y no en una nueva que no funciona, pues esos 450 millones de barriles de combustóleo serían solo 21 millones. De ese tamaño el problema. Precios de gasolina, que no es mi tema favorito, bueno, pues solamente para ilustrar que los precios deben subir, deben bajar, y en México solo suben. Esta es una gráfica que espero se alcance a ver y que es muy, me parece muy, dibuja bien el problema, es el comportamiento de las reservas 1P, 2P y 3P, de acuerdo a los de la CNH, y les pido por favor su atención a esta línea que es las reservas 1P. Con lo que tenemos certificado hoy como reservas 1P,
Podemos pensar que al cierre de la siguiente administración, el nivel de producción de crudo de Pemex estaría, de México, estaría sobre los 600 mil barriles de petróleo, es decir, un tercio de lo que hoy producimos si mantenemos esta tendencia. Mismo asunto con el gas, por supuesto. Y esta lámina en realidad ya está rebasada, es decir, la escasez de electricidad es una emergencia, es una emergencia prevista claramente desde que se tomó la decisión de cerrarle la puerta a la inversión y de no invertir en transmisión. Lo que tenemos hoy son los apagones, las causas de los apagones son causas estructurales. No se invirtió en transmisión, solo la CFE, el Estado mexicano, tiene esa actividad reservada de manera exclusiva por la Constitución y Manuel Bartlett decidió obviar su obligación constitucional. Se puso a invertir tarde en plantas que consumen gas, todas, por cierto, fuera de la ley, todas sin concurso y no están listas. Cerraron la puerta a la inversión privada en generación y pues hoy tenemos una insuficiencia total en principio para atender la demanda de hoy, la de esta semana, pues la con la temperatura que tenemos hoy, conforme aumente entre el verano seguramente irá aumentando, de más o menos 3 gigawatts. Insisto, para vivir en la rayita, no los tenemos. No podemos atender la demanda actual y pues claramente, pues hablar de nearshoring, pues es una conversación agradable. La mayor parte de las fallas, ojo, se culpa, les encanta, se culpa la iniciativa privada, de todo. La verdad es que la mayor parte de las fallas del sistema eléctrico se derivan primero de la transmisión, que está absolutamente rebasada. Ya 11 años México lleva sin invertir en transmisión. Y, por otro lado, hay que tomar en cuenta que la edad de las plantas de la CFE que echaron a andar con el combustóleo de Pemex, porque esa fue la lógica, pone a Pemex a refinar, va a producir combustóleo, pues véndeselo a la CFE, pues cada día es mayor, fallan muchísimo, además, por supuesto, insisto, del daño a la salud por toda la violación de normas ambientales, y pues bueno, tenemos este problema que es estructural. Nosotros creemos firmemente que estamos frente a dos proyectos muy distintos de desarrollo del mercado energético. Para Xochitl Gálvez, la política energética tiene que cumplir con tres condiciones. Tiene que hacer, digamos, conseguir que la energía que tiene México sea suficiente, es decir, seguridad energética. Suficiencia en todo momento, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, hay que hacer planeación, hay que invertir a tiempo, en fin. Eso es seguridad energética, tiene, perdón, que ser limpia, es decir, esta es una ultra simplificación de los retos que implica el cambio climático, la obligación que tiene todo el país, digamos, de descarbonizar su matriz energética. México es un país que depende al 87%, de acuerdo al último balance nacional de energía, 87% de concentración en hidrocarburos. Y por lo tanto, pues hay que hacer ajustes importantes para que sea el sector energético cumpla con obligaciones de sostenibilidad, lo resumo así, que sea energía limpia, y que tenga un precio tal que no deje a nadie afuera, que permita, por un lado, que los que menos tienen se apropien de su energía, que esa es una característica única del siglo XXI, y por otro lado, que México pueda crecer. Y esto implica entonces, tiene que contribuir a que el país gane competitividad. Les pongo el ejemplo de la situación actual. Si simple y sencillamente nadie puede venir y meter a México porque no hay energía eléctrica, pues claramente el tema de la competitividad, hay que ver los precios de mercado eléctrico mayorista, que se van a cobrar al ratito, pues es claramente no se está cumpliendo con ninguna de estas condiciones. Entonces, ¿qué propone Xochitl Gálvez? Xochitl Gálvez, insisto, tiene como el objetivo fundamental acabar con las condiciones estructurales de pobreza. Esto es, hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar salud, educación y hay que tener un desarrollo incluyente y sostenible. Para esto, en términos de energía, lo que Xochitl Gálvez propone es, primero que nada, respetar la Constitución. Para ella la ley sí es la ley.
respetar, por lo tanto, el modelo de competencia que está reflejado en la Constitución, perdón, desde 2013, donde se establecen áreas exclusivas para el Estado, que son la transmisión y la distribución a través de la CFE, con una generación libre de participación libre. Y en materia de hidrocarburos, pues bueno, la posibilidad de que México aproveche sus recursos, tanto, digamos, con una participación directa de la iniciativa privada de MACP. Para Xóchitl Gálvez, y esto, insisto, es característica del siglo XXI, el usuario va en el centro. El objetivo de la política energética es cuidar los intereses del usuario, hacer todo lo que sea necesario para que el usuario se vea beneficiado e, insisto, tenga acceso a energía suficiente, limpia y barata todo el tiempo. Xóchitl considera que, por supuesto, en esta lógica de competencia siempre hay un Estado rector, siempre. Un Estado rector de largo plazo, siempre. ¿Quién puede ser ese Estado rector de largo plazo? El planteamiento de Xóchitl es los reguladores. En principio, reguladores fuertes, reguladores independientes de la agenda del Ejecutivo y, por supuesto, de agendas privadas. Ya que un planteamiento, digamos, distinto, en donde todo depende del Ejecutivo, necesariamente tiene una visión de 6 años. Dicho esto, entonces, permítanme comentarles que la política energética de Xóchitl Gálvez se basa en 5 ejes, donde el primero, el hilo conductor, es la transición energética justa. La transición energética no solamente es, sin duda es, un modelo a través del cual, una serie de pasos, un mapa de ruta a través del cual México, el mundo entero, va a ir dejando de consumir combustibles, perdóneme, tengo clavado el tema del combustible, combustibles como los consume hoy como fuente de energía primaria y los va a sustituir por energía eléctrica limpia. Ya dije cómo estamos concentrados en materia de hidrocarburos en este país. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la transición energética? ¿Meter energía renovable a la red? Sí, sin duda, hay que hacerlo. La meta que tiene Xóchitl Gálvez con la intención de cumplir la NDC es que aumenta la participación de energía renovable al 50%. Hoy tenemos el 12 nada más. Entonces, bueno, para que dimensione el tamaño de esfuerzo que hay que hacer. Para Xóchitl Gálvez, la incorporación de la electromovilidad, el impulso a la electromovilidad como un ecosistema es fundamental, porque en el siglo XXI la política energética, más en función, digamos, dado que es posible democratizarla, entonces el policymaker tiene que incidir, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XX, que sin duda era necesario incidir en la oferta. Y de ahí que se tuvieran modelos muchos de monopolios integrados del Estado. Hoy hay que incidir en la demanda. Necesitamos ser un planeta muchísimo más eficiente. Hay que incidir en la demanda. Y como el Estado no se va a venir a meter a la casa de todos, pues hay que hacer otras cosas para incidir en la demanda. Una de ellas, que está muy avanzada en el planeta, y que es una disrupción importante, es el impulso a la electromovilidad. Xóchitl Gálvez tiene muy claro la importancia de impulsar la electromovilidad pública, fundamentalmente. Y esto, les doy un dato, a más o menos el 60% de todo el consumo de petróleo en el mundo está localizado en combustibles para el transporte. Por lo tanto, lo que se hace ahí, la posibilidad de disminuir la demanda de transporte es fundamental, incide directamente entonces en el avance de la transición energética. Xóchitl quiere adoptar la electromovilidad, quiere disminuir, poner todos los incentivos para que México disminuya el consumo de gasolina y diésel. Y entonces sí, con eso, digamos, es un facilitador para otras decisiones que ya ha anunciado como el cierre de refinerías. Ahorita entramos, si quieren, a eso un poquito más. En el siglo XXI hay que adoptar muchísima eficiencia y eso implica tecnología. Hay que poner todos los incentivos en la mesa para que esa tecnología, digamos, llegue a México para incorporar y detonar
el desarrollo de tecnología en México. Y pues para esto entonces hay que hacer uso de todos los mecanismos que tenemos puestos en la mesa como un país integrado globalmente. Otra de las soluciones que no se han sido adoptadas y que existen, y para eso hay que hacer varias cosas, es impulsar el desarrollo de biocombustibles. México es un país enormemente rico vamos a decirlo así, en esta posibilidad del biocombustible. No se está aprovechando, no tenemos, podríamos desarrollar, por ejemplo, biogás y no estamos haciendo nada en ese sentido. Y sin duda es uno de los ejes que vemos como indispensable para impulsar la transición energética. Si vamos a avanzar en la transición energética, pues hay que construir las capacidades técnicas que no tenemos y que hay que hacer. Y ahorita hablamos un poquito de la colaboración, que es a través de una colaboración de un gobierno. Es decir, la transición energética implica un cambio completo en el desarrollo económico de un país. Obliga a construir otras capacidades, detonar otras cadenas de valor. Es estructural el cambio y no es posible, lo digo con toda apertura, no es posible pensar que solamente a través de la intervención de un gobierno se puede lograr. La colaboración con la sociedad civil, con la academia, con la industria es indispensable. El segundo eje de la política energética de Xóchitl es modernizar a las empresas del Estado. Cualquier esfuerzo que haga México que no incluya a Pemex y a la CFE en materia de transición será absolutamente inútil. ¿Cómo se consigue esta transformación de las empresas del Estado? Depende de varias cosas. Pemex es un reto gigante, pero lo podemos resumir así. Primero, hay que cambiar la gobernanza por personas profesionales, capaces, que entiendan el reto del siglo XXI. Es posible, sin duda, para las petroleras en el mundo lo están haciendo, nosotros vamos atrás, pero es perfectamente posible. Hay que modificarles el modelo de negocios. No podemos hacer lo mismo y pensar que los resultados serán diferentes. Hay que construir el capital humano y, sin duda, esto permitirá mantener certeza en materia de financiamiento, porque hay que cumplir con criterios ESG. Y en el caso de Pemex, a quien ya nadie le presta, a quien, porque ya no le paga a nadie, porque pierde como loco todos los días, el gran reto es regresar a Pemex, al mercado de deuda. Está completamente fuera de dicho mercado. Tercer eje, desarrollo de infraestructura con Rectoría del Estado. ¿Qué infraestructura hace falta? Toda. En México nos falta todo. Nos falta transmisión, distribución, generación, almacenamiento. Nos falta almacenamiento de todo tipo. Entonces, la intención es utilizar todos los mecanismos puestos en la Constitución, rondas, subastas, retomar el régimen de permisos y, insisto, pues reconstituir a los reguladores como los responsables, digamos, de establecer la rectoría del Estado. El cuarto eje lo llamamos federalismo energético. Esto es una colaboración cercana, esto lo reconozco, no se planteó así con la reforma 2013. Está claro para nosotros que es indispensable sumar el esfuerzo del Ejecutivo Federal o con los estados. Cada estado tiene soluciones y problemas distintos y tienen capacidades que hay que aprovechar. Nuestro planteamiento es colaborar con los estados y municipios, entre otras cosas, para poder tener un programa muy claro de electromovilidad. Los incluye, no podemos obviarlos. Tenemos ahí algunos modelos muy interesantes que nos parece se pueden escalar a nivel nacional. Y finalmente, el quinto eje es la alineación de la política energética a la política social. Como les comenté, Xóchitl Gálvez lo que quiere es acabar con las condiciones estructurales de pobreza. Entonces, estamos muy conscientes que es necesario incidir tanto a nivel macro, tanto a nivel de desarrollo de un mercado, como a nivel micro, específicamente focalizar el esfuerzo sobre los que menos tienen. Esta política social, digamos, o más bien la alineación de la política energética a la política social, se basa esencialmente en dos ejes. Uno, el apoyo a las pymes y MIPYMES.
México es un país de pymes y mipymes, más del 60% del empleo se detona ahí y requieren un apoyo para poder finalmente que México pueda tener empresarios, empresas, digamos, nacionales. Hay toda una, perdónenme, una línea estratégica de apoyo a pymes y mipymes y desde el lado energético lo que se propone es crear programas de financiamiento para que dichas pymes y mipymes tengan acceso a techos solares. Por otro lado, se pretende combatir la pobreza energética, crear programas específicos para ayudar a los, justamente para combatir la pobreza energética de México. ¿De dónde va a salir el dinero para esto? Finalmente, esto es lo relevante. Perdón. Les recuerdo, las finanzas públicas van a quedar dañadas. Perdón, voy a tomar agua. Van a quedar dañadas. La deuda pública aumentó 70%. Pemex sangra todos los días. Y por lo tanto, pensar que se pueden hacer todas esas obras con presupuesto federal cuesta un poco de trabajo creerlo. Perdón. El planteamiento entonces es establecer aportaciones por parte de la participación en iniciativa privada en subastas y rondas para los fondos que van a financiar estos proyectos. Y con esta lámina que siempre pongo por razones evidentes, yo termino mi presentación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rosanetti. Justo a las 7:30. Lo bueno y breve, dos veces bueno. Tenemos ya varias preguntas de las personas que nos acompañan. Antes de darles lectura, me gustaría hacer un comentario y un par de preguntas, observaciones. El comentario pusiste tú que en la política que propone la coalición, el usuario está al centro, lo cual me parece muy bien, pero creo que una cuestión o una característica también de la política que están proponiendo implícita en todo lo demás que dijiste Sí. es el rescatar la renta de los recursos petroleros. La renta ahorita se está disipando. Hablaste de pérdidas que pagamos todos, luego dijiste que se está desangrando Pemex. Entonces, la renta que debería servir para Para algo, educación, para para algo. salud, para infraestructura. Bueno, veamos el fondo de Noruega, ¿no? El fondo Exacto. ahora les está dando más ingresos que el Sí. propio petróleo y el gas, Sí. ¿no? Y hay muchas cosas que hacen los noruegos que nosotros las podemos hacer igual o mejor. Ahora, desde luego que ahí no se puede hacer de un día para otro, pero esa torpeza de no ver la renta petrolera, la renta del gas, la renta de los recursos naturales una variable importantísima para rescatar. Nadie habla de eso. De acuerdo, mira, les voy a dar un dato. Sí. La verdad es que la narrativa oficial, y insisto, bueno, yo estuve en un debate de Pemex y pues me tocó oír de viva voz el planteamiento y pues te dibujan un Pemex exitosísimo. Todo va muy bien con Pemex. Les acabo de decir que está fuera de mercado de deuda, que no le paga proveedores, que no paga su deuda. En fin, hay un dato que a mí me parece particularmente dramático. México Evalúa publicó este análisis donde muestra cómo en el primer trimestre de 2024, por primera vez en toda la historia de Petróleos Mexicanos, las aportaciones netas al erario fueron negativas. México Evalúa nos dice, Pemex aportó 35 mil millones de pesos al erario y recibió 77 mil. Entonces, esto es algo realmente grave. Hoy Pemex para México es peso muerto, los estamos cargando. Es absolutamente insostenible. ¿De dónde proviene? Principalmente porque la verdad es que ha sido una cosa muy preocupante el abandono que le han dado a la empresa, más allá de que si el régimen fiscal y todas esas cosas que te platican siempre, que muchas de las cuales son muy razonables, pero bueno. Pues esencialmente que lo pusieron a perder dinero, porque la lógica, y ayer fue muy claro el representante de la candidata
del oficialismo, fue muy claro el decir que la idea es subir el uso de las refinerías hasta el 80%, con todo y combustible. Entonces, pues lo que nos están diciendo es vamos a seguir perdiendo dinero. El planteamiento de Xochitl Gálvez es otro muy diferente. Es el no, no podemos seguir perdiendo este dinero, no podemos, es absolutamente imposible, insostenible para el país. Como dices, bueno, pues si queremos escuelas, si queremos hospitales, si queremos lo que sea, pues hay que dejar de perder. Y una de las cosas que también queremos y necesitamos es un Pemex fuerte, exitoso, una empresa del siglo XXI, y para eso pues hay que hacer un montón de cosas más. Entonces sí, hay un, desde mi punto de vista, un desconocimiento total, absoluto, una desconexión muy preocupante, de los principios más económicos, más elementales. Una de las cosas que dijo ayer la persona que atendió el debate es que no tiene nada que ver el dinero de Pemex con la posibilidad de construir escuelas y hospitales, porque Pemex dijo, Pemex no le pide un quinto a la Hacienda. ¿Ok? Bueno, pues nada más, si eso es lo que creen, si con esos criterios, si eso es lo que creen, pues eso explica cómo es que ya reventaron a Pemex. Entonces sí, la renta petrolera creemos firmemente, y esto es una discusión que luego de repente no es muy, muy bien recibida por determinados grupos, sobre todo que tienen, que están muy preocupados y con sobradas razones por la crisis climática. Pero efectivamente, lo que están haciendo las petroleras en el mundo es, digamos, una serie de decisiones en dos líneas estratégicas. Por un lado, concentrarse en E&P, en E&P con descarbonización, descarbonizando sus operaciones petroleras, y por otro lado, diversificándose hacia, digamos, otras formas de generar energía en el siglo XXI, completamente limpias, como puede ser la geotermia, como puede ser el hidrógeno, como, ¿no? Varias cosas. Esto sin duda pues no está en la forma en que Pemex está operando, no está en el planteamiento, aunque sí está en el planteamiento, o sea, ayer también se no, sí, claro, y la geotermia, y puede hacerlo, y varias cosas, desde mi punto de vista, este asunto de sí, pero vamos a tener las refinerías operando al 80%, esa es nuestra meta. Pues para mí hay una, ya eso revienta todo el planteamiento. Esa es mi percepción. El planteamiento de Xochitl Gálvez sí atiende a principios económicos que yo considero elementales, como él, no podemos seguir perdiendo dinero así. Me sorprende mucho el comentario este de si no le estamos pidiendo un centavo a Hacienda. A mí también casi me Pero duele. están explotando un recurso que es de Que es todos nuestro. los. Sí. Exacto, Y las exacto. cuentas, pues las tienen que entregar, ¿no? Y no deben ser solo, no le estamos pidiendo dinero a Hacienda, ¿no? Ese es Exacto. justamente el concepto de la renta petrolera. Bueno. Exactamente, ese es el concepto de renta Sí. petrolera. Pero bueno, más para que vean. Muy bien. Bien. Mencionaste tú, hay cuatro dimensiones fundamentales de la política energética. Me gustaría que resumieras muy bien la situación, lo que proponen ustedes y el contraste con lo que tú ves que se podría hacer, que podrían hacer en el gobierno de ganar La elección. el Claro, gobierno. vamos, Conceptos, seguridad sí, energética. sí. Y que estos son conceptos que en cualquier lugar del mundo son pilares de la política, ¿sí? Seguridad energética, sostenibilidad ambiental, incluyendo transición, pero también la parte de salud. Sí. Yo, como saben, me dedico a cuestiones de economía ambiental y en México, tristemente, se mueren 40 mil personas al año de manera prematura por la contaminación ambiental, principalmente causada por partículas que vienen del combustóleo y del diésel. Sostenibilidad ambiental, asequibilidad, o sea, que sea posible Sí, para todas para las todo el personas, mundo. incluyendo los más pobres, adquirir los combustibles que les hacen Claro. falta y todo lo que tiene que ver con la competitividad de las empresas establecidas en México. Entonces, en esas Claro. cuatro dimensiones, rápidamente un diagnóstico como estamos, qué es lo que harían los opositores y qué es lo que hacen ustedes, qué los diferencia, por qué debemos pensar en ustedes como los mejores gestores del sector energético. Claro, seguridad energética, tenemos apagones,
Tenemos una producción de hidrocarburos completamente fuera de norma ambiental, insuficiente, digamos. No me gusta mucho porque estamos interconectados a Houston, entonces yo diría que no. A mí no me preocupa el tema de que se produzca o no se produzca en México, pero sí me preocupa mucho que lo que se produce en México, hablando de hidrocarburos, no esté cumpliendo con ningún tipo de normatividad y nos esté representando una sangría económica tan grave. Entonces, estás cavando un hoyo que afecta, sin duda, su seguridad energética. Ahí estamos. Entonces, en el área ambiental, pues, como lo acabo de decir, la apuesta fue el combustóleo. Tienen 6 refinerías, 6, sin cumplir normas ambientales, y obligaron a la CFE a prender las cafeteras que consumen combustóleo. Entonces, tenemos un sistema energético con corazón de combustóleo, lo cual implica un daño a la salud, implican costos extraordinarios, e insisto, y pues las pérdidas de Pemex, pues, o sea, es el círculo vicioso perfecto. ¿Qué tan asequible es? Pues ya vimos los subsidios. Y vamos, no hay forma de que bajen los costos para los que menos tienen, dado que están decididos a seguir perdiendo dinero y a que la CFE siga manteniendo prendidas sus cafeteras con combustóleo. Esa es la lógica. Competitividad, pues mira, tan simple como que no hay. O sea, ¿quién va a venir a México? El Nersion es una fantasía. ¿Qué proponemos entonces? Desafortunadamente tenemos que partir de tratar de resolver la emergencia y, digamos, la coyuntura, que es gravísima porque tiene un problema estructural. Y resolver la estructura. Pero bueno, ¿qué proponemos? Pues regresar a la ciencia, a la técnica, tener una planeación adecuada, entender cómo están en este momento, sobre todo el modelo eléctrico, dónde están las mayores debilidades, de forma tal y las oportunidades chiquitas que tendríamos que atender para resolver la coyuntura, al tiempo que haces una planeación que con el objetivo de tener al menos el 50% de la matriz eléctrica totalmente limpia, impulsarle y que incluyendo la electromovilidad, porque la electromovilidad es la estrategia que nos va a permitir disminuir el consumo de gasolina y diésel. En la medida en que vamos incorporando, primero, que no perdemos el dinero que perdemos con las empresas del Estado, y luego que vamos incorporando energía más barata a la matriz que va sustituyendo estos costos tan elevados de operación de la CFE y de Pemex, pues y se establecen estos mecanismos que mencioné de vamos a alimentar los fondos, el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, el Fondo Mexicano del Petróleo, que sí requieren cambio en sus reglas de operación. Vamos a alimentar los fondos. Entonces se van a crear los programas específicos que van a permitir que quienes menos tienen se apropien de su energía, es decir, sustituyendo los subsidios generalizados que hoy tenemos, que pueden ser tan regresivos como el de la gasolina cuando sube, y tan injustos como el eléctrico, porque pues es un tema nomás de consumo, pero bueno. Entonces nos permitirían sustituyendo estos consumos generalizados por consumo o subsidios focalizados para resolver los temas de accesibilidad como lo planteas. Y esto mismo, digamos, en un modelo de competencia en donde además se ponen todos los incentivos para que el mercado sí se vaya desarrollando. Creemos firmemente en el modelo de competencia, en la necesidad de tener un mercado eléctrico mayorista líquido. Entonces, hay que haya opciones para las empresas de hacerse de su energía, digamos, de la mejor forma posible, con los incentivos adecuados que permitan ser eficientes. Tiene que haber, digamos, estándares de eficiencia obligatorios para todo el mundo, para bajarle el consumo de gas natural que tenemos hoy y poder sustituirlo con otro tipo de tecnología. Digo, la más básica es el sol, si quieres, pero hay otra tecnología que permite que los equipos sean muchísimo más eficientes. Perdón. Y de esta manera, digamos, ir alineando todo para que esta, ¿cómo decirlo? Esta preocupación de es que si invierto en tecnología me va a salir más caro, se convierta realmente en un círculo positivo de invierto en energía, ahorro,
y los ahorros pagan la inversión en tecnología, ¿no? Esta es así, ultra resumida, el modelo que Xóchitl Gálvez ofrece para cumplir con estos cuatro elementos. Estupendo. Tengo desde luego muchas más preguntas, pero hay por lo menos 15 preguntas de las personas que nos acompañan, entonces vamos a pasar a las Claro. preguntas de estas personas. Claro. Te felicita Nadia Lascano y Muchas gracias. dice, este sexenio ha perjudicado mucho a las empresas energéticas privadas. ¿Qué medidas a corto plazo se pueden tomar para detener el sufrimiento de las empresas que venían con tantas expectativas por la ley de hidrocarburos del 2014, considerando que también el órgano regulador ha perdido Sí, objetividad? claro. Bueno, el planteamiento sin duda es, insisto, cumplir la ley y retomar los mecanismos que quedaron suspendidos en esta administración de participación. Sí queremos rondas, sí queremos rondas. Estamos muy conscientes de la importancia de las rondas y queremos farmouts. Es decir, el plan específico de Pemex es sí modernizarlo. Sí, que digamos, tenemos muy claro que el core business es oil and gas y que ese negocio le va a dar una rentabilidad, le puede dar una rentabilidad en la medida en que se va haciendo de tecnología que hoy no tiene para descarbonizar. Y eso necesariamente, dadas las limitaciones presupuestales, pues tienen que salir de asociaciones, no hay mucho que pensar. Y sin duda que de ahí también puede salir la liquidez que se necesita para el pago a proveedores, que es un problema muy grave que hay que resolver. Lo otro, pues es sí, como ya lo comenté, necesitamos reactivar las capacidades técnicas de los reguladores que se han perdido. Estupendo. Brian Oliva te felicita y plantea lo siguiente. La energía nuclear en México tiene más de 30 años funcionando bien. ¿Habría plan nuclear para México de ganar Xóchitl? Mira, nosotros creemos, coincidimos en el planteamiento de, digamos, el reto que implica a nivel global, no solo para México, la confiabilidad de un sistema eléctrico que cada vez sí incorpora más renovable. No estamos ahí, ahorita la confiabilidad falla porque no hay transmisión, pero vamos, está claro que vamos a tener ese problema. Entonces, una de las formas, sin duda, para darle confiabilidad al sistema en la incorporación de energía nuclear, eso estamos muy seguros. Nuestro planteamiento es que efectivamente podamos, digamos, iniciar los estudios, el análisis para expander, para ampliar la capacidad de Laguna Verde, solo de Laguna Verde. ¿Por qué? Porque tiene impacto social y ambiental. Entonces, no estamos planteando un programa masivo nuclear, esa no es nuestra oferta, pero sí nos parece que México podría aprovechar perfectamente bien esa, digamos, la existencia de Laguna Verde de tantos años y ampliarla. Estupendo. Esta es una. Vamos a poner la dirección donde pueden ver las presentaciones grabadas, incluida esta en unos días. Siguiente pregunta. Se habló de incorporar más energía renovable en la red. ¿Están considerando energía intermitente? ¿Qué harán para garantizar la confiabilidad del sistema? Claro, mira, la intermitencia es una calificación, un adjetivo que le puso esta administración con la peor intención. En realidad es energía variable, Variabilidad. exactamente, en realidad es energía variable. Y sí, estamos hablando de energía variable, estamos hablando fundamentalmente de solar y eólica. Entonces, por eso implica una configuración de un sistema eléctrico, todo el mundo. Al incorporar mucho más energía de este tipo, pues cambia tu configuración. No, los sistemas originalmente no fueron diseñados para eso. Entonces, se puede manejar perfectamente con tecnología, entre otras cosas, como lo dije hace rato, el problema es que ahora tenemos que resolver un déficit importante a la mayor velocidad, tratar de hacerlo a la mayor velocidad posible, pero por supuesto alineados a esta situación, donde, digamos, de un 50% de participación de energía variable.
Entonces, esto es perfectamente manejable. Primero, tenemos un montón de gas, un montón de gas, quédame muchísimo gas. Necesitamos interconexión porque pues, no sirve de nada tener gas ahí si no puede salir para ningún lado la energía. Entonces, lo vamos a tener. Con eso, estoy convencida, el sistema aguanta bastante respecto de cómo estamos hoy. Pero bueno, tenemos gas. Hay que incorporar almacenamiento, hay que incorporar las tecnologías actuales en materia de líneas eléctricas son muy distintas. O sea, ya estamos hablando de tecnologías extraordinariamente finas que permiten la propia línea manejar de una manera óptima la variabilidad. No tenemos eso en México, pero es indispensable incorporarlo. Hay otras cosas que hacer. Hay que revisar los esquemas tarifarios, hay que poner incentivos, les decía yo, en el siglo XXI la política energética trata de incidir sobre la demanda. Entonces, tenemos que incidir en la demanda poniendo incentivos adecuados para que el consumo de energía no se acumule en los picos. Todo el mundo tiene que cooperar a eso, todo el mundo. Hay que manejar demanda disponible, pues, así se llama. Entonces, y esto, así, de puro gusto nadie lo hace. De puro gusto, no, a muerte de calor a las 7 de la noche, todos no le prendas porque es la hora pico. No, eso no sucede. Entonces, hay que poner los incentivos para que la política pública está ahí para incidir ahí. Ahí tienes que entrar y eso implica un replanteamiento tarifario, entre otras cosas, ¿no? Claro, das el golpe y das el incentivo. Y sabes, te va a costar más caro si consumes a las 7. Pero mira. Pues vamos a hacer todo lo posible para que tengas, y pongo un ejemplo, pues una batería ahí, ¿no? Y no tengas que estar cargando el sistema en la hora. Es por ahí. Buenísimo. ¿Cómo piensan reducir el costo de las empresas productivas del Estado? Primero, dejando de perder. Ojo, número uno, paso número uno. Yo defino así a Pemex. Es un enfermo en coma con respiración artificial y con hemorragia. ¿Por dónde empiezas para salvarlo? Pues le paras la hemorragia. No hay mucho que pensar. Hay que parar la hemorragia. Todos los días pierdes. Es una cosa gravísima. Y por eso les digo ayer. O sea, yo no lo podía creer cuando dije, pues vamos a llevar. El argumento fue así. Las refinerías van a ser rentables cuando llegan al 80% y ya casi llegan. Pues mi respuesta fue sí, claro, pero sin combustóleo. Pero no. Ese no es el plan, es con combustóleo. Ergo, piensan seguir perdiendo. Es posible dejar de perder en las refinerías. Así se entregaron en 2018, en punto de equilibrio. Muy bien. Hablando sobre el fortalecimiento de infraestructura, ¿qué plan tienen para la expansión y modernización de la RNT, Red Nacional de Transmisión, y la de distribución? ¿Tienen una estimación de los recursos necesarios para ello? Mira. Sí, sí tenemos una estimación, te la comparto con gusto. Sin duda, nada como realmente llegar a entrar y ver el modelo directamente con SENACE, ¿no? Solo ahí vas a saber la verdad, porque la verdad es que la información pública es absolutamente insuficiente y no es por nada, le da a uno muchísima desconfianza. Pero bueno, dicho eso, nosotros tenemos... Claro, pues como les decía, en principio ahorita nada más para salir del problema deberíamos tener 3.000 gigas adicional. Nada más para cubrir con el 6% del margen de reserva. Se supone que hay que planear con 13% de margen, entonces pues es más. Y queremos crecer. Entonces el dato que tenemos es el de Morgan Stanley. Morgan Stanley calcula que necesitaríamos tener 25 gigawatts para atender nearshoring y para atender la demanda. Y que eso cuesta 45 mil millones de dólares. Con todo, ¿eh? Eso incluye todo, incluye generación, incluye transmisión, regulación, todo lo que es, todo, vamos, la configuración necesaria para acoplar el sistema. Eso en transmisión, digamos, si lo extrapolamos a, bueno, ¿y eso cuánto implica entonces en generación? La mayor parte está en generación, más o menos un 15-20% sería la necesidad de inversión en las redes. Entonces, pues es por ahí, más o menos ese es el monto que se requiere, que sin duda rebasa la, bueno, ¿qué les digo? Les digo, la inversión promedio de la CFE, pues es que no hubo, realmente no hubo en transmisión. Muy bien.
Hablando de energías renovables, ¿cuál es el plan de desarrollo con respecto a la incorporación del hidrógeno verde? Sí, qué bueno que lo comentas. A ver, el hidrógeno verde es una, en sí, es una cadena de valor que sí queremos atraer. En realidad, como están, por donde está apuntando el mundo hoy, el hidrógeno verde, más que servir para generar electricidad y toda esta cosa que de repente te dicen que se va a mezclar con el gas natural, que no tiene ningún sentido económico y probablemente físico tenga sus retos, en realidad, por donde se le ve mayor, digamos, desarrollo al hidrógeno verde es para efectos de la electromovilidad, sobre todo de la electromovilidad de vehículos pesados. Y sí, queremos irnos por ahí. Estamos muy conscientes que además que pues, California ya tomó su decisión y que, digamos, el cruce a California pues, es algo muy importante para el desarrollo de nuestra economía. No sé cómo le podríamos hacer entonces si no lo entramos, porque pues, ¿cómo le hacemos para llevar la mercancía si ya no nos van a dejar pasar? Así de simple. Entonces, detonar la cadena del hidrógeno verde es obligado para México en esta lógica de impulsar la electromovilidad más que la generación eléctrica. ¿Qué planes tenemos? Pues hay que entrarle, hay que ver. Yo les decía, les diría, los Estados Unidos están dando una serie de subsidios que nosotros no vamos a poder dar, pero nos parece posible detonar, regresar a la mesa de conversación internacional y tratar de integrar una política energética regional, en donde México tenga acceso a esos subsidios, digamos, por lo menos a nivel, yo no diría a nivel frontera, pero bueno, en algún lugar que alcancen a bajar, y tomar ventaja de eso, tomar ventaja de eso para así detonar, sí, sí queremos detonar la creación de hidrógeno verde, que es una oportunidad incluso muy atractiva para Pemex. Estupendo. Siguiente pregunta de Luis Landeros. En vista de la inoperancia de la CRE, ¿cómo reactivarla si los comisionados no cambiarán con el sexenio? A ver, yo entiendo la pregunta, la única cosa que puedo responder en este momento es que eso es estrategia de gobierno y primero tenemos que ganar. Y cuando ganemos, los vamos a invitar a las mesas para definir esa estrategia de gobierno. Muy bien. Gerardo Cruz, Rosanetti, ¿podrías explicar un poco más a qué te refieres con apostar a la electromovilidad Sí. pública? Ah, ¿cómo ¿Trenes no? eléctricos, transporte público? La verdad es que los trenes me parece todavía no están resueltos. No me atrevo yo a comprometer, digamos, el tema de los trenes, que si finalmente también con el hidrógeno pudieran funcionar. Movilidad pública esencialmente tiene que ver con transporte público. Tenemos un programa identificado que nos gustó mucho el modelo financiero que se adoptó, que fue el del vaivén en Mérida. Nos parece que ese modelo financiero se puede escalar a nivel nacional y digamos que el gobierno federal sirva como un facilitador para el acceso al crédito, porque el transporte público, ustedes lo saben muy bien, funciona por concesión. Entonces, tienes que colaborar con los municipios para atraer al concesionario y darle esta opción al crédito con un modelo que haga sentido económico para todos. Bajo esa lógica, creemos que es bastante, bastante sencillo, de verdad, mucho más sencillo de lo que parece, el cubrir las ciudades más importantes de México de una manera muy rápida. Y con ello, detonar una red de carga para transporte medio y pesado. Y entonces con eso, ir alineando los intereses para poder detonar el ecosistema de transporte ligero, medio y pesado. Esa es la lógica. Estupendo. Generación Perdón, distribuida. un par de cosas Adelante. más. O sea, implica mucho más, pues implica mucho más.
que hablar con la industria, tienes que, digamos, alinear todos los intereses para dejar claro, no sé, las flotillas, por ejemplo, decir, pues a ver, por aquí va a haber transporte, carga, y entonces ir alineando todos los intereses para que ahí se haga la carga de este tipo de transporte. En fin, hay que hacer más cosas para que efectivamente México se pueda convertir finalmente en un jugador relevante del ecosistema llamado electromovilidad. Pero pues bueno, para estos efectos, pues ahí así la pongo. Estupendo. Francisco González, con respecto a la generación distribuida, Sí. considerar el aumento del límite de 0.5 megas de generador exento, ¿cómo van a hacer para agilizar permisos de generación y contratos de interconexión para esquemas de abasto aislado? Sí, a ver, nosotros creemos que la generación distribuida como tal, la definición de generación distribuida debe mantenerse sobre todo para efectos de aprovechamiento de las familias. Pero entendemos muy bien el planteamiento, digamos, de reducción de carga regulatoria y detonar activar, digamos, una franja, un universo importante que nosotros estimamos pudiera estar hasta 10 megas. Y estos 10 megas, entonces, crear la figura de generador exento. ¿Cuál sería entonces la diferencia con la generación distribuida? Esencialmente, que nos parece que una carga de este tipo no debe ir en baja tensión, sino en media. Pero dar la extensión hasta 10 megas. Sin permiso de la CRE. Digo, habrá que tener algún tipo de registro y sin duda cumplir con una regulación, pero sí, así. Muy bien. Pregunta sobre planeación. Al menos en el sistema eléctrico existe hoy una planeación a largo plazo. ¿Qué se Sí. retomaría de esa planeación? Mira, la planeación que tenemos hoy, el famoso PRODECEN, ¿cómo digo esto de la manera más adecuada posible? Pues es absolutamente insuficiente. No considera la carga de la electromovilidad, no está considerada ese plan, no va para allá, no considera, digamos, el cumplimiento con las NDCs, no considera el nearshoring. O sea, es un cálculo de un crecimiento de la demanda que no tiene nada que ver con la realidad de México o con los objetivos que queremos. Entonces, los modelos, los técnicos, pues ahí están, confiamos en ellos, vamos a necesitar ampliar la discusión con todos los stakeholders. Entonces, no estamos planeando desaparecer el PRODECEN, pero lo que queremos es un PRODECEN serio y no lo tenemos. Claro. En cuestión de transmisión y distribución, ¿cuál sería la propuesta para contar con un sistema eléctrico nacional confiable? Las redes actuales son antiguas y no tenemos redes de corriente alterna que descongestione el sistema. Si la propuesta es a través de Correcto. inversiones, ¿se buscará participación de privados en el financiamiento? La respuesta es a través de inversiones, por supuesto. Por supuesto, necesitamos invertir muchísimo en redes y en generación. Sí, con participación de privados. ¿Cómo? Como dice la Constitución, sin cuotas ideológicas. Y yo te diría, insisto, tomen en cuenta, de verdad, tomen en cuenta las finanzas públicas. Van a ser muy limitadas. Entonces, en Pero estricto sentido, sí. En estricto sentido, sí. perdón, creo que hay una cuestión importante y Sí. perdóname, que se esté pensando en financiamiento privado no quiere decir que la transmisión sea privada. Exactamente, allá iba. Claro, Entonces, sí. la generación es, digamos, es como dice la ley, y en la transmisión, el escenario que tenemos que preparar, que es el más complejo, es no hay PEF. Ah, bueno, pues si no hay PEF, porque no va a alcanzar, entonces, pues nos vamos a mecanismos de financiamiento privado que existen cumpliendo con la condición de que sea la CFE la que opere las líneas y que la propiedad le sea transferida. Muy bien.
Uno, Ignacio Castro, uno de los puntos que tocas es de electromovilidad. Sin embargo, para fabricar las baterías de un auto se estima, y tiene aquí una lista muy grande de todos los materiales. En el fondo, la pregunta es que ¿Cómo si le van a hacer para eso? socialmente no nos va a salir más Claro, caro el caldo que las albóndigas. claro. A ver, yo entiendo muy bien ese cuestionamiento. Yo lo que les puedo decir es, en materia de transición energética y baterías, la evolución es diaria. Todo el mundo hemos oído hablar de las baterías de litio y por eso hasta se inventaron su cosa de esa que se llama litio. Y se lo digo así porque podían haber hecho algo muy bueno en materia de minería y decidieron no hacer. Pero la verdad es que hoy ya se habla de las baterías de sodio y la otra cosa que acabo de mencionar, el hidrógeno. Pues el hidrógeno también es una tecnología que puede ser muy útil para efectos del desarrollo de las baterías. Sí, por supuesto, hay una, o sea, no vamos a negar que la electromovilidad le plantea al mundo un reto en materia de minería. Así de simple, independientemente de cuál sea la apuesta, hay un reto importante en materia de minería. Y por eso es tan relevante, digamos, el que México tenga un plan adecuado, sin ideología, por Dios. Eso es lo más, a mí sí me preocupa mucho lo que hicieron con la ley minera, mucho, mucho. Para efecto práctico mataron a la industria y a mí me parece que la solución no es matar a la industria minera en México, pero sí tener una actividad minera mucho más, digamos, que respete, mucho más congruente pues con temas de sustentabilidad y un análisis objetivo de dónde está México parado en términos de disponibilidad de estos recursos y cómo es que la cooperación internacional, la integración regional, nos puede ayudar a resolver los cuellos de botella. Muy bien. Hay muchas preguntas sobre transmisión, que creo que ya has respondido, pero aquí hay un corolario de una de ellas que es, ¿ven viables volver, que se vuelva más funcional la fibra E de CFE? A ver, la fibra E sin duda es una necesidad del país, no hay duda. O sea, no podemos hablar de esta nueva economía mucho más electrificada, mucho más eficiente, circular, si no estamos interconectados y mucho menos hablar de acabar con las condiciones estructurales de pobreza si no estamos interconectados. Les mentiría si les dijera que sé cuál es la situación específica de CFE en esa materia. Lo que es evidente es que está atorado. Entonces, pues me parece que se necesite entender, necesitamos todos entender mejor qué está pasando ahí y cómo es y por qué no se ha avanzado como se esperaba. No, les soy honesta, no sé qué está pasando. Lo que sí sé es que la CFE no está invirtiendo en nada, que mandó a hacer 12 plantas de generación, que pues nada más le metió un montón de deuda fuera de balance, y ya. Entonces, no sé si es un tema de presupuesto, no sé, no sé cuál es el problema, y por lo tanto me resultaría profundamente irresponsable esbozar aquí una propuesta de solución. Muy bien. En cuestión de la matriz energética, ¿ves viable el incremento de la generación hidroeléctrica a través de nuevas centrales hidroeléctricas, las cuales soporten horas picos para el sistema eléctrico, tomando en consideración, etcétera, etcétera? Claro, a ver, las hidros. O sea, todos sabemos que estamos viviendo una crisis hídrica. Y en ese sentido, el tema del agua en México tenemos un problema estructural. Y por lo tanto, las soluciones tienen que ser estructurales. Tenemos que hacer muchas cosas, muchas, muy dramáticas, para darle a México seguridad de suministro de agua. Necesitamos, por supuesto, entrar a la economía circular, reciclar todo, reusar, usar menos, ser mucho más eficientes, entrar a desalar. Y me parece que sí, que a nivel, sobre todo, mini hidros, hay mucho que hacer y mucho que explotar y mucho que aprovechar.
de forma tal que nos sirvan como lo que son, pues son pequeños almacenes de agua, ¿no? Y que una mini hidro puede ser muchísimo más eficiente. Xóchitl Gálvez sí ha hablado de presas y las está viendo más como, pues como lo que necesitamos, como temas de almacenamiento de agua. A mí me parece también que en materia de bombeo podemos ser muchísimo, muchísimo más eficientes incorporando estas nuevas tecnologías. Pero tanto como pensar en una nueva hidroeléctrica, así con ese objetivo, me parece un poco, de grandes dimensiones, me parece un poco complicado, ¿no? Pero lo que sí quiero dejar claro es, el problema del agua en México, al ser estructural y va a requerir de soluciones que no habíamos utilizado antes, así de sencillo. Pero pues hay que hacerlo, digo, si no nos vamos a sobrevivir. ¿Habría más entrega de permisos de importación de combustibles bajo la gestión de Xóchitl? Xóchitl quiere retomar el mercado, el modelo de competencia, sin duda. Y eso implica, nos encantaría retomar la política de almacenamiento de combustibles para que sea el mercado el que tome el riesgo del suministro de un producto, digamos, en un contexto en donde la política pública va a tratar o a hacer todo lo posible porque se consuma menos. No sé si estoy siendo clara. Pues entonces, por eso nos parece absurdo que sea el Estado el que tome, o sea, le pego a la de, le quiero bajar a la demanda, pero luego invierto para producir, digo, es una locura, esto es un sinsentido total. A mí me preocupa la modificación a la ley de hidrocarburos. Me preocupa mucho. Me preocupa el cambio a la ley el artículo 51 que ya quedó avalado por la Corte. Necesitaríamos digamos, trabajar con la industria para identificar si efectivamente el cambio permite retomar la política de hidrocarburos, de almacenamiento de hidrocarburos, porque esto está li íntimamente ligado con el tema de que haya mayores importadores. Muy bien. Hay un comentario de Germán Cruz que el hidrógeno verde constituye la mejor opción para descarbonizar la red en lugar de usar la energía nuclear. Y también comenta que la opción para la intermitencia, para resolver el problema de la variabilidad, está en el almacenamiento con baterías. Sí, vamos, batería sí, sin duda, no, no es lo único, no es lo único. Necesitamos unas líneas de transmisión con tecnología, digamos que existe ya que es cara, por cierto, pero que la estabilidad que hoy tenemos no nos permite incorporarla. Necesitamos equipos de regulación. Que también están fuera, pero sí, sin duda el almacenamiento está clarísimo que el almacenamiento es parte de la solución. ¿Cómo van a administrar el conflicto sindical en el cierre de las 6 refinerías, ya que tiene que liquidar a más de 25.000 trabajadores? Sí, no, no pensamos cerrar las 6 refinerías y estamos muy conscientes que tenemos que respetar los derechos laborales de todo el mundo, pero no solo eso, o sea, sí estamos planteando una transición energética justa y esto quiere decir invertir en el capital, en los empleados, invertir en los empleados para que los empleados sean capaces de insertarse en un nuevo destino que pudiera tener la refinería Madero, por poner un ejemplo. Hablaste también de la transición justa, ¿no? Sí, Es justamente justamente, lo que es esto. se aplicaría a esto. Vamos a darles a conocer los links, los vínculos para volver a ver esta presentación y todas las demás. ¿Qué plan tienen con los yacimientos de lutitas que existen en el norte del país? Hablaste ya también acerca de la minería. Sí, bueno, las lutitas, a ver, déjenme decirles esto. Las lutitas requieren agua. No, no estoy hablando del riesgo de contaminación del manto freático, porque luego se me vienen encima los técnicos diciendo, no, 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 no se puede hacer muy bien, y lo creo. El problema es que no hay agua.
El problema es que las grutitas están concentradas en una zona que no tiene agua. Entonces, en principio, a mí me parece muy complicado estar tomando decisiones que ponen a competir el agua. Sí tenemos, sí es cierto, el 60% de nuestras reservas de gas están en los no convencionales, ¿eh? Sí, lo sabemos muy bien. Pero eso también quiere decir que el 40% están en convencionales. Entonces, pues nos parece, nosotros queremos empezar por las, por lo to, primero, por reducir las emisiones de metano. Ahí estamos tirando el metano al puro metro, ¿no? Y haciendo un daño espantoso al medio ambiente. Entonces, ahí creo yo que se puede mejorar el tema. Queremos almacenar gas en grandes cantidades. Eso creo también mejora mucho la seguridad energética del país. Queremos, sí, queremos rondas de gas en convencionales. Entonces, y queremos usar menos gas. Otra vez, es sobre la demanda. Entonces, me parece que las visitas no son una prioridad. Y si hubiera opción de usar agua que no compitiera con el agua, o sea, que agua de muy a mucha profundidad que no es apta para el consumo humano, como se usa en otros lados, como se hace en otros lados. Mira, yo veo limitantes, como que todo el mundo fantasea, ¿no? Así es que México puede ser Permian. La verdad es que hay diferencias importantes. Primero, el régimen de la tierra en México no es muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Nada que ver. Y ha sido parte del extraordinario éxito de las lutitas, es el régimen de la tierra que aplica allá. Como ya les dije, bueno, el tema del agua, y me parece a mí que hay serias preocupaciones medioambientales, importantes, graves. México, no sé si digerí este dato, la ciencia calcula que las condiciones ambientales de México equivalen a un aumento de nuestra temperatura de 1.7 grados por encima del nivel máximo recomendado por la ciencia. Entonces, me parece que México es el segundo, no, México es el segundo país más vulnerable del mundo a la crisis climática después de India. Entonces, me parece que México tiene que ser brutalmente, brutalmente responsable y cuidadoso con su planeación de desarrollo sustentable e incluyente. Buenísimo. Rosanita, tenemos, contestas y nos manda cada vez más y más preguntas, lo cual me da mucho gusto, pero también mucha pena porque no podemos con el Entiendo. tiempo asignado contestar todas. Les aseguro que vamos a volver a invitar a Rosanetti porque más allá de su papel en la coalición, pues es una experta reconocidísima y además viene con la mejor disposición a contestar sus preguntas. Entonces lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos mucho. Al Bueno, a lo mejor contrario. Humberto te va a dar las gracias también a nombre, oficialmente a nombre de Xitán, pero yo lo hago a nombre personal y del Centro de Energía del ITAM. Ha sido un placer, como siempre, escucharte y ver tu disposición a contestar todas. Me fui toda, una por una, todititas las que alcanzamos en el tiempo asignado. Y les agradezco mucho también a todas las personas que estuvieron con nosotros y les invito al próximo webinario la avisaremos con tiempo cuando se va a llevar a cabo. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a Humberto. Gracias. Muchas gracias a los asistentes, Juan Carlos, Rosanetti, por supuesto. Los esperamos, como dice Juan Carlos, para el siguiente webinario. Apreciamos el tiempo y la dedicación a este espacio. Muchas gracias a Omar García de la oficina de Xitán por coordinar los detalles y a nombre de Xitán, el Centro de ITAM de Energía y Recursos Naturales, les damos las gracias y los invitamos a continuar acompañándonos a los siguientes webinarios. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias a noches. ustedes por la Gracias. invitación. Hasta Cuídense. luego.